Muy buenas noches. ¿Se puede escuchar? Es un honor estar aquí con ustedes. Agradezco al liderazgo de la iglesia. Gracias por la invitación. Y yo he sido parte de esta iglesia hace más o menos un poco más de un año. Y he sido muy bendecido desde que me comencé a congregar aquí. Yo antes vivía en la ciudad de Obligado. Y Dios me habló en este año en muchas oportunidades a través de muchos de ustedes. Y ya el hermano Alejandro mencionó a líderes, a pastores, a ministerios, pero me gustaría antes de iniciar simplemente reconocer a todos ustedes que hacen posible que esta familia cristiana, esta casa de Dios, esté brillando, esté anunciando, esté impactando la ciudad de Encarnación y mucho más allá. Y me gustaría que podamos dar un fuerte aplauso a todos los que representan algún ministerio en este momento de esta iglesia. Sé que aquí hay líderes de grupos pequeños, hay personas que están al frente de iglesia, de la música, de niños, de adolescentes, están con el Ministerio Reino y Poder, están con la Casa de Restauración, están en San Pedro, en Itapaso, en el barrio Familia Sagrada. Y no sé si todos, creo que la mayoría sabe, el próximo paso que tiene la iglesia es de entrar allí en el barrio San Isidro con una barrida por esa región y tratar de alcanzar a personas en ese barrio. Y yo sé que se están preparando en oración, el pastor nos ha lanzado un desafío a final de este mes y Dios está haciendo cosas grandes. Ustedes me han bendecido, me han ministrado. He estado en momentos aquí sentado en una de las sillas necesitando una palabra, necesitando un abrazo, y muchos de ustedes fueron usados por el Señor. Y es mi deseo que en esta noche Dios pueda usar lo que yo tengo aquí, lo que el Espíritu Santo quiera hacer en nuestras vidas para darte una palabra de ánimo, para cerrar el 2015 con las fuerzas que necesitamos para lanzarnos hacia el Dios 2016. Y antes de seguir, ¿cómo llegué yo a esta iglesia? Había una hermana en Cristo muy hermosa que asiste a esta iglesia, y en una de esas situaciones conocí a esa hermana, y en marzo de este año me casé con esta hermana en Cristo. Es hermosa y está con nosotros hoy, pero no le voy a hacer pasar vergüenza. Nancy, gracias. Gracias por tu vida, por llegar a mi vida en el 2015. Esta familia de Dios no solo alimenta espiritualmente, pero tal vez está tu esposa o tu esposo aquí si eres joven o si llegas aquí a este lugar. Es una hermosa familia y les digo, no hay mayor privilegio después de nuestra primer familia, el núcleo familiar, de tener una familia espiritual. A mí me ha sostenido en momentos muy difíciles en los últimos años y quiero animarte a perseverar si sos parte. Y a usted que nos está mirando, quiero saludarle también por Fe TV. Gracias por sintonizarnos y es mi deseo que también pueda hablarle a usted en este momento. Simplemente quiero que incline su rostro por un instante. Te doy gracias, Dios, porque puedo en este momento compartir tu palabra y te pido que tu Espíritu Santo pueda ser el que hable, que no sea yo, sino tu Espíritu. Gracias por estos hermanos y hermanas que están aquí y cada hombre y mujer que ocupa un cargo, un ministerio y que ha dado de sí en este año, que en este momento tú nos puedas hablar y prepararnos para el 2016. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 43, 18 y 19 dice así. Profeta Isaías dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está haciendo algo nuevo. Hay otra versión que dice
que ya está sucediendo, Dios ya está haciendo algo nuevo, y yo estoy muy seguro que Dios está haciendo algo nuevo aquí en Encarnación, en tu vida. Dios hizo cosas nuevas en mi vida y estoy muy animado de lo que va a ocurrir el año que viene. Y ya les cuento un dato personal de mi familia. Dios, si es su voluntad, voy a tener un bebé a fin de mayo, si todo va bien, y estoy contento por lo que Dios ya está haciendo para mí en el 2016, y sé que hay cosas guardadas para ti en el 2016. He titulado el mensaje 2016, el año de tu lanzamiento, y enseguida les explico por qué me estoy refiriendo al lanzamiento. Es típico cuando comienza el año de hacer metas o promesas. ¿Alguien aquí ya hizo promesas en enero, fin de diciembre? ¿Sí? Nadie. Una persona. Dice, ¿qué metas, por ejemplo, nos establecemos al principio del año? Si no las hizo, le quiero animar a hacerlas. Por ejemplo, si me pueden ayudar. No lean mi lista. Bajar de peso es una típica. Sí, quiero comer mejor, comer menos, hacer un poco de ejercicio. A ver, ¿qué otra? Bueno, dejar un vicio para muchos. Para otros es ganar más dinero, una promoción, o hacer un estudio, o hacer ejercicio, crecer en lo personal, pasar más tiempo con mi familia. Es muy lindo hacer metas. A mí me encanta hacer metas y cada año trato de hacer algunas metas. Ahora, un estudio que se realizó en una universidad donde se le acompañó a 3.000 personas por un año, descubrió que el 88% de las personas que se no las pudieron cumplir. Es triste. Yo creo que somos seres muy emocionales y nos dejamos llevar por tal vez la emoción del momento, pero llegar a fin de año con metas cumplidas es todo un desafío. Otro estudio reveló que entre el 1 y el 8 de enero, un tercio de las personas se olvidan de sus promesas y ya no continúan haciendo. ¿Por qué es tan difícil cumplir con las promesas que nos hacemos a principio de año? Hoy quiero hablarte del propósito que tiene Dios para tu vida y para mi vida. Dios tiene un propósito y cada año que pasa, Él está cumpliendo el propósito en tu vida. Y yo quiero desafiarte y proclamar de que el 2016 Dios quiere lanzarte a un nivel más en su propósito. ¿Amén? ¿Por qué no le decís al que está a tu lado, Dios quiere lanzarte a un nuevo propósito? ¿Lo sepas o no lo sepas? Y yo te pregunto, ¿estás listo para ser lanzado? ¿Amén? A mí me gusta los desafíos que hace el pastor Donald. Muchas veces nos sacude ahí en la silla y realmente es un privilegio tener un pastor que desafía a su congregación, que la ama. Yo he sido desafiado en muchos aspectos y también deseo que el 2016 sea un año para mí de lanzarme a cosas nuevas. Dice entonces Isaías 43:18, olvídense de las cosas de ayer. Hermano y hermana, el 2015 está pasando. Estamos a 4 días del lanzamiento de un nuevo año, de nuevos propósitos, de nuevos desafíos. Y otra versión dice, ya está sucediendo. ¿Te das cuenta? Dios está haciendo algo en tu vida y tal vez no lo ves, pero es muy posible que en el 2016 se va a revelar, vas a entender. La NASA es la agencia que envía cohetes al espacio y explora el mundo allí afuera. La NASA ha llevado 30 años enviando cohetes al espacio. Han habido 135 misiones, la última fue en el 2011. Cada misión de la NASA, de esta estación aeroespacial, cada misión cuesta entre 500 millones de dólares y 1.5 billones para enviar un cohete al espacio. Yo traté de hacer números y entender qué significa eso para nuestra economía en el Paraguay.
Y mirando el Producto Interno Bruto y la producción de soja de todo un año de este país, no alcanzaría para enviar un cohete al espacio como lo hace la Estación Espacial. 2 años de producción apenas pagarían los gastos para enviar un cohete al espacio. El mundo gasta mucho, invierte mucho para lograr objetivos humanos y terrenales. Pero nuestro Padre Dios, en el año cero, dio todo lo que tenía, mucho más que billones de dólares, al enviar a su Hijo a morir por ti y por mí. Pagó con su sangre para que tú y yo hoy tengamos la salvación por gracia y podamos ser hijos de Dios. Y mi deseo es, si tú todavía no has tenido un encuentro con Dios en el 2015 o anteriormente, este nuevo año puedas comenzar una vida con Cristo. O si tal vez has dejado de caminar, te has quedado en el pasado, atado, Dios quiera el que en este año puedas lanzarte a una vida cristiana plena, a un lanzamiento nuevo. Ese es mi deseo. Hay personas que te están mirando, hay familias que te están mirando, hay una ciudad que nos está mirando y esperan que vos te lances. Hay vidas que están esperando que vos entres en batalla. Hay esposas esperando que su esposo tome su lugar en la familia. Hay hijos que están esperando que los padres tomen su lugar, arreglen sus vidas para seguir hacia adelante. Hay una batalla, hay un lanzamiento, hay un propósito que Dios tiene para ti y para mí. Yo he sido muy bendecido por los testimonios que cada mes escuchamos aquí por aquellos que participan en los encuentros. ¿Cuántos de aquí han participado de un encuentro con Dios en los últimos años? Veo manos, muy bien. ¿No es cierto que Dios nos habla, nos lanza y toca áreas de nuestra vida que tal vez nunca hemos tocado? Y yo sé que Dios te ha lanzado, a muchos de ustedes los ha liberado, a muchos matrimonios los ha restaurado. Muchos de ustedes dijeron, sí, yo ahora voy a empezar a predicar, yo no me voy a callar. Muchos de ustedes se fueron al río, se bautizaron allí en público, y Dios va a coronar ese esfuerzo. Tú te has lanzado, pero quiero desafiarte en esta noche. Dios tiene algo nuevo para ti en el 2016. Quiere que te vuelvas a lanzar. Si caminaste 1 kilómetro, quiere que camines 2. Si amaste condicionalmente, tal vez quiere que ames condicionalmente. Dios tiene algo para ti, tiene algo para mí. Dios está obrando en este lugar, aunque no lo sepamos. Hay un obrar de Dios y me sorprende cada semana lo que Dios está haciendo. Últimamente con la casa restauración, con los hermanos que son restaurados de las calles, con otros ministerios, con aquellos de ustedes que nunca pisan este púlpito, pero están orando, están clamando por Encarnación, para que realmente esta sea una ciudad de Dios. Dios está haciendo cosas tremendas, y Él ha estado preparándote a ti, aunque no lo creas, para lanzarte. Tal vez ni consciente estás, pero estás en la plataforma del lanzamiento. Se están haciendo los ajustes en tu vida. Tal vez hay cosas que Dios ha tratado contigo, y en este año te quiere lanzar hacia adelante. Todos hemos nacido con un propósito, aunque lo creamos o no. Todos tenemos un propósito. Cuando se cumplió el tiempo, y para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través de su profeta, he aquí una virgen concibió y dio a luz un hijo. En esta Navidad hemos estado festejando el nacimiento de este Jesús. En el tiempo adecuado llegó a este mundo. Dice Jeremías, te conocía aún antes en el vientre de tu madre. Antes que nacieras, te aparté y te nombré como profeta a las naciones. Y aquí hay profetas y hombres de Dios. Uno de los desafíos del pastor es que 100 personas salgan de esta iglesia y se formen como pastores y hombres que puedan impactar este país. Hay padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Muchos niños no son planeados por sus padres, pero sí son planeados por Dios. Dios tiene un propósito contigo y lo va a cumplir. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz.
El próximo desafío en el barrio San Isidro es para anunciar a aquellos que están en tinieblas que Jesús ha llegado, que Jesús los ama. Y si no sabe de ese desafío, de ese próximo paso, hable con líderes y únase a ese proyecto para que Encarnación pueda ser ganado y luego otras ciudades de este país. Y cada fin de semana, en vez de que hayan ciento no sé cuántos miles de personas allá afuera, las iglesias cristianas estén rebosando porque los hijos de Dios están congregados. Qué tremendo sería si podíamos llegar a eso. ¿Cuáles son algunas de las excusas que la gente pone cuando se le pide que hagan algo o se les dice, tú tienes un propósito, tú puedes? Mucha gente dice, vengo de una familia humilde o sin recursos. Otros dicen, ya lo intenté en el pasado, pero he fracasado. No fui a la escuela. Mi esposa no me acompaña, mi esposo no me acompaña. Soy muy joven, soy muy viejo, estoy muy enfermo. Quiero decirte, no importa en qué condición estás hoy, en este momento, Dios tiene un propósito para ti. Y no hay excusa que realmente sirva delante de Dios. Dios quiere usarte, ¿sabes hablar o no sabes hablar? ¿Eres persona preparada o no preparada? El Espíritu Santo quiere usarte. Simplemente di, heme aquí, aquí estoy. Dios te ha plantado en el barrio, en la casa, en el lugar para que florezcas allí. Muchas veces la gente dice, si hubiera tenido esta oportunidad o aquella, tal vez sería diferente. Muchos de nosotros vemos problemas y nos olvidamos de las promesas que Dios tiene sobre nuestras vidas. Tú estás vivo, Dios te ha creado y tiene un plan para ti y lo va a cumplir en este año. Según un estudio realizado a personas de la tercera edad, el punto número uno de que lamentan es no haber tomado más riesgos, de haberse lanzado, de haberse animado. Y quiero decirte a vos joven que estás aquí o adulto, tal vez has postergado decisiones en el pasado por temor. ¿Qué me va a pasar? No tengo el dinero, no sé cómo me va a ir, ¿qué dirá la gente? Detén ese tipo de excusas y comienza a caminar por fe sabiendo de que Dios está contigo, porque el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. No hace falta el conocimiento completo, no hace falta tener todos los recursos. Dios te estará equipando para lo que Él tiene para ti. Y mi deseo es que tú que estás aquí, tal vez nos visitas por primera vez, puedas ser desafiado y que te lances en el 2016. Jeremías 29 dice, yo sé los planes que tengo. Dios tiene planes. Él te ha formado desde el vientre. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte el futuro que deseas. ¿Estás anticipando el 2016? ¿Hay anticipación? Pero tal vez las deudas en enero nos desaniman. O la tarjeta de crédito que ya llegó al máximo porque los regalos de Navidad y la sidra, ya tope, ¿no? ¡Cling! Ya no corrió la tarjeta. Te preocupan, pero quiero animarte a mirar al nuevo año con anticipación. La cuenta regresiva, nos quedan 4 días para llegar al 2016, está llegando. Dios te ha estado preparando este año y me gusta la metáfora del cohete que está preparado para lanzarse al espacio. Dios tiene un propósito para ti, no en 5 años, no en el año que viene hoy a partir de este momento, pero para que Él te pueda lanzar, para que tú puedas cumplir esa misión y ser lanzado al propósito que Él tiene, Él te ha estado preparando. Hay una música muy linda que dice, al taller del maestro vengo. En ese taller Él te ayuda, te prepara, te ministra. Y muchos de nosotros, me incluyo, he estado en el taller del maestro. He estado allí para ser ministrado, para ser acompañado. Muchos de ustedes llegaron a esta iglesia tal vez cansados, derrotados, destruidos, poseídos inclusive, con problemas, con enfermedades, pero Dios ha liberado, ha limpiado, ha sanado, ha unido, ha traído paz. Y ahora ve tú y haz lo mismo para que otros puedan alcanzar esa paz, ese gozo, esa alegría. Dios quiere lanzarte. Dile a tu hermano nuevamente, Dios quiere lanzarte.
para su propósito. ¿Estás listo? Amén. ¿Saben cuántos años le preparó a Moisés? 80 años. Al gran profeta Moisés, 80 años. 40 en la corte egipcia, 40 en el desierto con ovejas sin hablar, para luego llevarlo a liderar una nación de varios millones a través de un desierto. A Abraham Dios le hizo esperar 100 años para tener un hijo. La mayoría de ustedes tiene hijos a los 20, 30, 40, algunos más. Pero Abraham esperó hasta que Dios le dio el hijo que le había prometido. A José Dios le preparó 20 años en cárcel, en burla, en traición, para que luego se convierta en el segundo de la nación más fuerte de aquel momento, que era Egipto. Dios te está preparando para cosas tremendas, aunque tú no lo creas. Estás en la plataforma de lanzamiento. Muy pronto, cuando la cuenta regresiva comienza, te va a lanzar. 10, 9, 8, 7, 6, 5 y paro allí. La cuenta regresiva para tu lanzamiento, para tu próximo paso. ¿Cuántos de ustedes hicieron el curso Mi Nueva Vida en Cristo en este año? El ministerial. ¿Podemos dar un aplauso a estos que han pasado este curso? Otros de ustedes han iniciado la preparación en el instituto teológico. Otros de ustedes se han involucrado en grupos pequeños. Y Dios te está preparando, me está preparando a mí, porque hay algo que quiere hacer con esta iglesia. Antes del lanzamiento de un cohete, se sacan todas aquellas cosas que son peso muerto y que no van a servir en el espacio. Dios está sacando aquellas cosas de tu vida que tal vez te han impedido que seas lanzado, que puedas salir hacia adelante. Tal vez ha sido una amistad que no es buena, que te ha llevado por malos caminos. Tal vez en este año te ha librado de una adicción. Tal vez falta de perdón. Tal vez alguna situación financiera, porque no era tu hora de despegar. Pero quiero decirte en esta noche que el tiempo está llegando. La cuenta regresiva para tu despegue, para que tú puedas cumplir ese propósito que Dios tiene para ti. La semana pasada estuve en un asilo de ancianos, visité a una tía mía que está allí y habían otras personas allí. Todas personas de 80, 90 años, prácticamente esperando la muerte. Y miré y dije, ese es el fin de todos nosotros. Tarde o temprano vamos a estar en un lugar donde tal vez no nos podemos cuidar más nosotros, un familiar nos va a estar cuidando. Y me dio cierta tristeza. Y hablé con algunos de ellos y pude ver en muchos de ellos tristeza. Una persona me dijo, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Tú eres joven, haz lo que viene, lo que puedes, porque la vida pasa tan rápido. Allí estaba también un hombre que se llamaba Austin. Austin ahora tiene 89 años, lo conocí como hace 20 años atrás. No soy tan viejo, pero hace 20 años atrás. Y Austin es un hombre que trabaja mucho. Tenía un trabajo de 50 horas por semana y como el dinero, le gustaba ganar dinero, tomó otro trabajo de más 15 o 20 horas por semana y todavía reemplazaba a otra persona un par de horas por semana. Trabajaba entre 70 y 80 horas por semana. Muy temprano en su matrimonio su esposa lo dejó porque todo lo que Austin quería hacer era ganar dinero, trabajar. No tuvo hijos. Hoy está sentado en una silla allí en el asilo de anciano. Y le dije, Austin, ¿qué tal? Apenas me reconoció. Y dije yo, ¿de qué sirve trabajar toda la vida? Acumular riquezas, comprarse. Él tenía 3 o 4 autos en su garaje, una hermosa casa. Y seguía trabajando. Por eso la Biblia es tan clara cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás o será añadido. Y una cosa que los hombres muchas veces hacemos, y me incluyo, es trabajar, proveer para nuestra familia.
pero no descuidemos lo más importante, estar aquí en la iglesia, estar con nuestras familias, cumplir un ministerio, cumplir el propósito que Dios quiere. Me dio lástima verle a Austin allí esperando la partida, y lo único que tiene son autos lujosos, hermosas casas, inversiones en el mercado, pero solo, sin hijos, sin esposa. No pude hablar con él sobre su fe, no sé cómo está su corazón. Hermano y hermana, este es tu tiempo. El 2016 es tu hora. El tiempo pasa, la cuenta regresiva ha iniciado. Hay un video que me gustaría que veamos en este momento. Firing chain is armed. Sound suppression water system activated. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. Lift off of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Atlantis now in the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Outpost. Los que esperan en Jehová cobrarán nuevas fuerzas. Volarán como las águilas, y Dios quiere llevar a muchos de ustedes a volar como las águilas. Este lanzamiento fue una misión a la base espacial, el espacio internacional. Y me gusta mucho mirar documentales de estas naves. Son 135 misiones que se realizaron, y como dije, hay mucha preparación para lanzar a un cohete, pero Dios está preparando no cohetes humanos, sino personas con almas, con vida, para transmitir a esta generación, a este tiempo. Este es nuestro tiempo para llevar a las personas. Esta nave se va a la base espacial que está allí en el espacio. En más o menos 12 minutos este cohete sale de la órbita y ya llega a la parte donde ya no hay gravedad, y ya están flotando. Y Dios sabe dónde te está llevando a ti. Dios conoce tu presente y tu futuro. ¿Confías en el piloto? ¿Confías de que él te está llevando en la dirección correcta? Mi deseo es que confíes y que permitas que Él te lance. Si el Señor te está hablando en esta noche, no soy yo, es Él que te dice, es hora de lanzarte. No sé a qué, tal vez a amar más, a dar más, a estudiar, a ministrar, a predicar, a ser el hombre que Dios quiere que tú seas, a ser la mujer que Él quiere que seas. Yo sé los planes que tengo para ti. Dios sabe dónde vas a aterrizar. Confía en Él. La pequeña Esther, una huérfana, fue criada por su tío, ella era judía, y se transformó en la reina del imperio persa. José el soñador se transformó en el segundo en Egipto. El apóstol Pablo, perseguidor de los cristianos, se transformó en uno de los grandes evangelistas. Y yo sé que en esta iglesia, en esta ciudad, hay hombres y mujeres que Dios está preparando. Los está preparando para un gran lanzamiento. Tú eres ese hombre. Tú eres esa mujer. Aunque no lo creas, si nos estás mirando, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer que Dios quiere usar. El éxito al final de tu vida no se va a medir en los títulos, posesiones, trayectoria laboral, sino en tu obediencia y si estuviste dispuesto a aceptar el reto. Este es tu año de florecer. Dios te ha plantado allí donde estás. No anheles otra situación. Esta es la situación que Dios tiene para ti. Florece allí donde estás. Como palmeras, dice la palabra, florecen los justos, plantados en la casa del Señor. Quiero animarte a ponerte metas en este año, a ser intencional sobre tu vida, a ponerle un rumbo. Dios está haciendo su obra, pero es necesario que hagamos nuestra parte. Y a modo práctico, me gusta siempre pensar primero metas espirituales. ¿Y qué puede ser una meta espiritual? Es tal vez, si no he estudiado uno de los cursos aquí en la iglesia, inscribirme. ¿Cuántos de ustedes han leído toda la Biblia ya una vez?
Veo varias manos, pero hay muchas manos que podrían levantarse. ¿Por qué no leer toda la Biblia en este año 2016? En vez de leer diario, ABC, o Crónica, o Última Hora, ¿por qué no leer 30 minutos la Biblia cada día? Te vas a llenar de la palabra de Dios. Metas en lo familiar. Tal vez hay cosas que podemos hacer en familia. Metas en lo físico. Cuidar nuestro templo, tal vez caminatas. Tenemos la mejor costanera del Paraguay. La gente de todo el país viene aquí. ¿Por qué no aprovechar este recurso y cuidar nuestro cuerpo? Dios quiere que los hijos de Dios no solo sean llenos del Espíritu Santo, pero también cuidemos nuestro templo, seamos los mejores en la sociedad, que nos podamos destacar donde estemos, en el estudio, en la familia. Amén. ¿Se puede? Yo me desafío también a mí. Dios te ha estado preparando para lanzarte y te va a lanzar si permites que lo haga. Pero hay alguien que está muy en contra de que vos te lances, de que vos seas el hombre o la mujer que Dios ha preparado. Nuestro enemigo, el diablo, que anda como león rugiente y tal vez en este momento susurrando a tu oído diciéndote: no, lo que él dice no tiene sentido, yo no puedo, si sabría mi situación. La palabra de Dios dice que los ángeles acampan de aquellos que le temen. El enemigo te podrá hablar, te podrá atacar, pero no te puede tocar, porque estamos con el Señor. Somos hijos de Dios, cubiertos por la sangre de Jesucristo, el que pagó el precio. Tu victoria está asegurada, mi victoria está asegurada, porque Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Y aunque en el 2016 andes por el valle de la sombra de muerte, no temas, porque Él estará contigo. Te sostendrá, papá te sostendrá, mamá te sostendrá, esposa que oras por ese esposo que tal vez no conoce a Cristo, por ese hijo rebelde que tendría que estar aquí esta noche y está en cualquier lugar, Dios te sostendrá. Dios tiene un plan para ti y lo quiere cumplir, un propósito, y mi deseo es que en estas fiestas, mientras la gente levanta la sidra y brinda en año nuevo, lo hagamos también, pero nosotros estemos celebrando nuestro lanzamiento en el 2016, una vida transformada, un nuevo desafío, y que al llegar al final del otro año no seamos los mismos que somos hoy. Dios está en el comando central y con Jesucristo, nuestro capitán, podemos llegar. Tal vez alguno de ustedes en esta noche ha llegado aquí y nunca ha dicho sí a este Jesús que está queriendo estar al frente de tu vida. Quiero animarte en esta noche a que no dejes pasar esta oportunidad y te puedas encontrar con el Señor y comenzar el 2016 con una nueva meta y Dios te pueda lanzar. Podemos cortar el video. Tal vez hay personas aquí que han esperado mucho tiempo. Estás en la plataforma, has mirado, has sido invitado, pero nunca dijiste sí, aquí estoy. Y mi deseo es que en esta noche tú te puedas levantar y tomar tu lugar para que el Señor te pueda lanzar en el 2016. Un pastor amigo me comentó que cada año se retira uno o dos días para buscar al Señor a favor de su familia, a favor de su comunidad, y busca a Dios generalmente en enero antes de iniciar el año. Yo no sé, pero me gustaría desafiarte a vos, papá, tal vez tienes vacaciones, tienes días libres, ¿por qué no retirarte un día? O mamá, si estás al frente del hogar, y pide la dirección del Señor para el 2016. Necesitamos un rumbo, un plan, y Dios te va a lanzar si estás dispuesto. Olvida lo que ha quedado atrás. El 2015 está quedando atrás. Estamos por ser lanzados hacia el 2016. Dios está haciendo algo nuevo y ya comenzó. Hoy comenzó, ayer este año comenzó. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees, hermana? Y me gustaría finalizar con este desafío. Dios
A muchos de ustedes los quiere ver lanzados, unidos, los quiere ver haciendo la obra de Dios. Y en esta noche me gustaría invitarte, si hay cosas que necesitas dejar del 2015, del pasado, que puedas en esta noche pasar adelante. Y quiero invitar al grupo de administración, al equipo, para que puedan estar aquí y puedan orar contigo y podamos juntos recibir el nuevo año, dejando atrás lo que fue y proyectándonos hacia el 2016. Que el Señor te bendiga en esta noche. Y quiero despedir, si nos estás sintonizando por Fe TV, gracias por tu sintonía y que Dios allí en tu hogar pueda hacer algo nuevo y lanzarte al 2016. Vamos terminando este culto así y te invito, si tienes una necesidad, si te has quedado en este año y necesitas oración, ven aquí. Y si por primera vez quieres hacer una decisión por Cristo, te invito a que pases aquí en este momento también, y juntos esta familia cristiana va a orar por ti, te va a acompañar. Quiero decirte que es un privilegio ser parte de un cuerpo como este, una familia de Dios que se preocupa por tu alma, por tu espíritu. Si te olvidas de este mensaje, te animo a que te acuerdes de ese cohete. Tú eres ese cohete que Dios quiere disparar para impactar, para amar, para lograr de que otros conozcan a Él.